Me reuní con Paula Inostroza, vinculada a una organización pro animal, de modo de poder revisar la situación respecto a los perros vagos en una de las comunas de la provincia de Concepción. Le indiqué los caminos a seguir para poder realizar una fiscalización efectiva y me va a estar indicando en las próximas semanas cuál es el resultado de dicha fiscalización.